Aprovecha. Dale, Gracias, emociones. Fin de que... semana ya, fin, fin de semana, gracias a toda nuestra gente. Atención ahí. Sí. Que estamos hoy viernes para toda nuestra gente. Darle te regalo para todos Cuidado. Bro, sí. cuidado. Cuidado. Que inicia el programa de calidad del entretenimiento para todo el planeta cogiendo pique. Aquí está, papá. Papá, con calidad sí. y el viejo que está aquí de Se, este lado. Saludos para todos los que tenemos sí, ahí conectados sí, con ya, estado, Mamolita. Ya, sí, gracias, con nosotros ahí. Sí, gracias. Gracias a todos los que siempre están presentes con nosotros. Sí, sí, que siempre sí. han estado apoyando. Sí, papá. siempre apoyándonos. Tengo un problemita aquí, Mamola, con la pantalla, pero Sí. gracias a todos los que están conectados ahí, los que hacen sus aportes con nosotros. Siempre con nosotros ahí como. Siempre. Cadi Franco. Sí, los generales. Mónica. Mónica Sánchez. Benjamín Martínez. Lifermín. Fermín Miguel Oriá. Miguel Oriá. Sí, Pablo Escobar, todo. Cadi Franco lo mencionó. Cadi Franco, sí, de lo ah, bueno. Miguel Banks, cuidado. Miguel con... Vanz. Sí, Carlos Acosta. Carlos Acosta, de lo bueno. Francisco Reyes. Sí, generales. Generales. Y tú mencionó a la dama, ¿verdad que sí? Es, sí. Eh, Mónica, sí, sí, Mónica. Sí, sí. sí. y Hay Acelia. Otra dama. Acelia también. Sí, también. Sí, así que es verdad. Que en el día de ayer me quisieron, le quisieron faltar el respeto a Mónica. Sí, pero le cayó entre sí. todo el mundo defenderla. Sí, sí, claro, claro que sí. También para Pablo Escobar. Aunque sí. Pablo Escobar de lo bueno. A, aunque a Sara, pero hay que saludarlo. No, es, bueno. no por ese, ese uno sí, de los seguidores. Sí, sí, sí. El primero que empezó a hacer su aporte aquí. Sí, sí. Hay que ser agradecido. Sí, sí, sí. De lo bueno. Ahí está, de verdad que sí. hay que Queremos papá decirle para que no se confundan hoy en este contenido. Sí. Que este contenido está saliendo por el canal a las 5 de la tarde ya. Ustedes lo están viendo a las 5 de la tarde. Bueno, pero no, no es, es en vivo, vivo porque, porque después... Comienzan, comienzan a, a... Pueden, pueden hacer, hacer sus aportes. aportes? Sí. Atención, sí. Como como lo han hecho siempre porque es la temática. temática. Estoy sí. hablando con la fanaticada nuestra. Pueden hacer sus aportes ahí en la, en la caja de comentarios. Sí. En el chat lo no, pueden no, hacer. Nosotros le contestamos. Sí. Para pero la llamada, la interacción con eh, la química, porque teníamos papá y yo teníamos una reunión hoy y no pudimos acudir, no. No, pudi no pudimos acudir a hacerlo en vivo y por eso tuvimos que hacer solo grabado para que ustedes por lo menos hoy, no se fueran en blanco, ¿verdad? Así es, Y sí, Para que no se pierda la secuencia, ¿no? De lo que estamos proyectando con este espacio. Así que ya saben, pueden seguir escribiendo, hacer sus aportes siempre como ustedes lo hacen, pero sí, saben que no estamos en vivo. Este contenido fue elaborado, fue enlatado para que usted tenga ese regalo hoy y no se vaya en blanco. Así. Así mismo, mamolita. Así que... <coughs> Vamos a, a darle agradecimiento, papá, de manera de corazón. Francis, sí, caramba, ahí está tú con la vaina. Tú no estás viendo. Que son estoy... todos cortados con la misma vaina. Sí, sí, no, para que están bien. Ahora son viene Francis, son es como. terrorista, papá. Como que todo todos le gustan la cara de Mamola, eh. Papá, déle de a un amigo suyo en Tamo Radamés Rodríguez. Sí, no saludos a Radamés Rodríguez, sí. siempre me habla Mamolita de lo sí. mío. El que le hace los tabacos a David Ortiz, Radamés Rodríguez, ya, de nosotros, bueno. Papá, y nosotros tenemos un generalísimo cinco estrellas, papá. ...con alto honor le saludamos... ...a Codón... A, ...a Codón... ¡Ay, Cudum, ...General Codón de que, lo bueno... Que, ...que apoya las cosas como son... Sí. ...cogiendo pique de verdad... Y eh, gracias, Cudum, por todo el apoyo que nos has dado. De verdad, honestamente hablando, siempre está activo con nosotros, tanto con este programa y con las cosas como son. Ya Así vuelvo. mismo es. Bueno, vamos a darle... Las cosa me molesta. Para la gente que me, me llama y me dice las cosas como son, eh, a veces entro y veo otros programas. El programa de Chanelito es... Las cosas como son Chanel. Chanel. Usted pone las cosas como son Chanel y ahí le sale la carita del programa. Hay otros que se llaman Las Cosas como Son, pero no es el de Chanelito. Ajá, Tienes sí. que ponerle Chanel. Chanel primero. Sí, no, las cosas como son, Chanel. Ah, okay, para que pueda. Eh, y ahí le entra de una de vez. De una vez automáticamente le entra. Adelante, mamolita. Así que ya sabes, de Francis, verdad. con la mano arriba, musiquita de. ¡Vamos arriba, Francis! ¡Ahí! ¡Titulares! Ahí está, titulares. Papá, quiero darle un mensaje, papá, a un gran músico, amigo nuestro, Dayan El Apechado. El Apechao, el apechao Dayane, muy, muy bueno. Es muy, muy muy, morenito, bueno, negrito. Que, que cogió mucha lucha, eh, mucha Sí, perla. cogió mucha lucha, sí, pero ya le llegó su momento. De verdad, el éxito lo encontró. Ya está agregado Bad Bunny, lo ha estado Que siga trabajando. Sí, no solamente, ¡eh! Hey, sí, estoy hablando de Dayan El Apechado. Sí, caramba, estoy hablando de Dayan El Apechado. Coño, Sí, caramba. Dayan a la Pechaba para que, que se merece el éxito ¿no? y el apoyo de Bad Bunny. Pero también él ha apoyado a Bad Bunny. Sí. Porque él ha arrastrado a Bad Bunny a lo que es el merengue, ¿no? Sí. Lo, lo, lo ha... Y lo aplauden a Bad Bunny en todas partes. Claro, claro que, que sí. El merengue gusta, es un ritmo contagioso. Sí, y creo que más adelante van a seguir grabando. grabando sí. y, y Bad Bunny le aporta a Dayan y Dayan también sí. a la Pechaba. Porque no creas que Bad Bunny que está remolcando a Dayan, no. También Bad Bunny, eh, digo Dayan, lo trae al, co al color del merengue, o sea, lo arrastra para acá, para que, a este ritmo sabroso. ¿no? Sabrosito. Sí. Entonces hay una, hay una disputa. Hay una... Yo tengo una chiva. En la ah. ¡Ay, hombre! Ah, sí. El merengue es bueno de bailar, bolita. Es bueno de bailar. Sí. Entonces ahí está Dayan, que ahí se ha estado quejando contra el sujeto Oro24, mi hermano sujeto. Que le tengo mucho aprecio, ¿no? A mi amigo personal. Luchador también. Sí, luchador, sí. Sujeto, se ha mantenido, bueno. papá. Se ha mantenido. Los mineros de Chanelito allá. Sí, sí, sí. Se ha mantenido el sujeto, de verdad. Eh, grave o no grave, siempre el nombre del sujeto está ahí, ahí latente, papá. La gente lo quiere. Sí, porque ya, ya tiene un legado, papá. Fue uno de los grandes pilares del merengue de calle. Sí, de sí. lo bueno. Entonces, para que se pongan de acuerdo que no es bueno, Dayan, sí. usted entrar en Dimes y Directe, tanto tú con. Porque el sujeto no ha dicho nada. La voz que se ha escuchado es la voz tuya, quejándote de que el sujeto no te da el reconocimiento, el valor y lo, lo que tú te mereces por los grandes aportes tuyos mm. en, en, en la carrera del sujeto. Pero eso se arregla, eso se arregla. De verdad que sí, eso vamos a ver si lo llevan, lo llevan ustedes a un feliz acuerdo ahí. Así que vamos a seguir dando contenido hoy viernes, atención, hoy viernes con todos los los que están apoyando este espacio, las damas y los caballeros generales que siempre han estado con nosotros, darle una manera, un abrazo, de verdad, porque el proyecto, papá, cogiendo pique, se ha mantido, se pique, se se mantenido. mantenido pique, se mantiene ahí. Gracias a toda genia, la genia, gente. Genia, 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 genia. Oye, ¿tú no tienes dónde meterte este ese dedo? Que no sea puyando esa sí, vaina. Sí, se está inquieto. Agarra ese dedo y ponte a jugar con, con una cosita así. Sí. Y huéletelo. Coño, pero... Deje de trabajar uno tranquilo, mi niño. Ustedes no saben cómo viene... ¿Slef? Vengo yo cogiendo tapones de San Cristóbal ah, para acá. Ay, yo pan. ¿eh? Y dejo mi chiva sola. Sí. ¿Tú crees que es fácil para o sea, mí? ¿Sabes cuántos mangos tuviera para papá pelado hasta ahora? Pero yo? ve acá. Tú ah. ¿Sabes, mamolista? Ah. Hablando de, de, de la pechado y de, de favores. Sí. Eh... El que hace un favor tiene que hacerlo sin, sin esperar nada a cambio. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando usted ayuda al otro, no espere nada. Porque si lo hace así, entonces no tiene sentido. Eso es verdad. Los favores no se espera nada. Mire, Chanelito, como ayudó a Francisca Lachapel. Sí. Y Francisca Lachapel nunca lo ha llamado. Mal agradecido. Pero Chanelito no hizo nada pensando en nada. No. Él nunca pensó en que nada ella cambio, iba a hacer en nada cambio. a nada cambio. Con el éxito de ella, usted disfruta eso. Entonces, apechado. Si el sujeto sabe lo que tú has hecho por él, ya deja lo que lo lleve él en su conciencia y que él lo sepa. No hay que decirle eso al público. El público no le importa esa vaina. Claro. ¿Qué le importa al público? Así hay, Trabaje tranquilo. Así hay dos papás y espectadores que están enfrentados, que están disputándose lo que es el territorio aquí: lo incorporan y también el negrito de la UCA, Brea Pran. Brea Fran. Sí, están, están de muerte ellos, ahí tirándose los, tra los trapitos al sol. Sin necesidad. Sí, porque ellos, lo que pasa es que hay un celo, porque que el espacio que tenía Brea Fran aquí en el país como animador de radio, el, Luis Incorporán se lo arrebató. Porque Luis Corporán se impuso en el vacío que deja a Brea Fran cuando se va a Estados Unidos. Sí. Sí, porque Brea Fran era que estaba dominando el mercado aquí de animación de música urbana en las radios. Era, ¿Quién? Brea Fran. número número... Uno. Emortal, ¿te acuerdas? Sí, es eh, mortal allá, Telemicro. Sí, Telemicro, Brea Frank era el papá. ¿Qué pasa que Brea Fran abandona el mercado nacional? No, abandona, no. Sí. Le, dan, le, le, le llega una oportunidad una, sí, sí. un poquito más grande en dólares. Sí. Otra, una cadena más grande. Más grande, Univisión. Univisión. Y él aprovecha. Él aprovecha. Y, 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 y no solo que aprovecha. Le sacó provecho a eso. Correcto, sí, sí, pero le sacó provecho, pero ¿qué pasa? Que abandona, abandona su arrastre que tenía aquí, que sí. abandona el, el, el seguimiento que tenía aquí en República Dominicana, y cuando vino a recuperarlo, va para reclamarlo, allá Luis incorporan se lo había arrebatado. Luini se lo arrebató. Luini Corporán. Sí, ya, claro. Sí, Luini Corporán. Luini Corporán está por arriba de franco. Sí, No, no, Mamolita. Sí, sí. No, no Mamolita. Sí. sí, no, sí, sí. Luini Corporán. Luini Corporán. Sí, papá. No, no, Le no. estoy diciendo, papá. Si se fija, Mamolita. Breafran es la cara de la Presidente. La, la marca de la cerveza Qué cara. número uno aquí. Esa es la cara de la presidenta. La cara de la presidente, es Breafran. Ah, pues hay que hacerle una, una estética. Lleva de mí a Cepeda que le inyecten dos o tres vainas. Sí. Si, es la, si es la cara de la presidenta. Sí, Breafran es el rostro de la Presidente. Ay, 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 hay que hacerle por una estética huyendo de una vez, corriendo. Entonces, papá, sí, porque lo incorporan. Eh, eh, a nivel de, de radio, papá. ¿Y esa cara de ya, qué? Francis, carajo. Esa cara mía. Ahora, es más bonita que la de vera, Francis. Un Co... millón de veces. Coño. Cuidado, cuidado. Coño. Ven acá. <laughs> cuidado, cuidado. Entonces, papá, hay que hablar claro. Luis tiene mejor léxico que Brea Fran. No. Sí. No. Sí, papá. Papá no, Molita. Sí, sí, papá. Sí. No, no, no. Sí, no, papá. ese Moreno tiene. No, no, no. Sí. Ese Moreno tiene libro. Ah. Tiene página para la izquierda. Sí, sí, pero le estoy diciendo que. No, no. Luis tiene mejor perfil, papá, para representar la animación de radio. Brea Fran lo que más pica pollo. Fran más pica pollo, más chavacano, más, más de, de la 42 que, que el único corporán. Esa es la ventaja que La, la gente, gente que opine ahí abajo. ¿Quién es mejor, eh, Fran? El, el primo de Breafran, ese. Ve ese, 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 ese sobrino sí, de él. La gente que opine ahí abajo en los comentarios, sí. que puede. Vamos, sí, que ¿Quién opine. es mejor, Fran? Porque les, lo vamos a leer, sí, los sí, comentarios. Sí, lo vamos a leer. ¿Quién es mejor, Breafran? O Luis Nicorporán. Ahí que están votando ya. Sigan sí. votando. El ahí. lunes, entonces, nosotros decimos quién ganó. Sí, sí. Ahí, ahí está, sí. Ahí está Brea Fran y Luis Nicorporán que se están disputando aquí el territorio. Como ali... Caramba, pero ya viene a este barco este muchacho. si se fugó este muchacho. El morrito, Carajo. ¡Carajo! Ahí está. Entonces, terminando con Luis Nicorporán, papá y espectadores, vamos a darle a darle, papá, otro otro wey, como le dice, otro contenido sí. de informativo. Vamos a ver. Papá, ahora mismo los anuncios en la televisión convencional, la televisión abierta, ¿no? Sí, sí. Están feos para la foto, papá. Papá, estoy viendo los programas de entretenimiento. Los programas, todos los programas de televisión saben que tienen cambio, ¿no? Sí. El cambio es eh, cuando dicen vámonos a comerciales. Eh, hace un tiempo, hace un tiempo cuando no estaba el impacto de las redes sociales, llámese YouTube, llámese Instagram, sí. llámese todo lo que se proyecta por las redes sociales. La televisión estaba viento en popa, papá. Había que esperar hasta 10 minutos, 8 minutos de cambio en programas famosos. Sí. Ahora ahora usted ve, usted ve que se van dando videos documentales y cosas, y anunciando novelas y anunciando películas y cosas, porque, señores, la era comunicacional ha, ha hecho un crossover, ha hecho una metamorfosis, ha hecho un cambio para hablar en, en idioma llano. Y el cambio es, está YouTube, la modalidad de YouTube, la plataforma de YouTube. También hay otra papá que le llaman eh, TikTok. Que le llaman. TikTok, sí. Sí, TikTok también, que están avanzando y están ganando terreno. Y el por el eso... Facebook, Facebook. El Facebook también, también. Facebook eh, eh, monetiza muy bien. Que monetiza, ahí está Facebook que monetiza, que Facebook era que tenía el control, el poder. <laughs> y YouTube se lo quitó. No, no se lo ha quitado. No, no, se lo ha quitado era papá. Era como red social. Ya. Sí, sí, porque sí. acuérdate que en Facebook la gente colgaba los, ¿cómo es? colgaba los videos y pero personales, personales no, pero no, no, era no era como negocio. Pero ahora Facebook se metió en la competencia con YouTube y está pagando mejor que YouTube. Sí. Pero y también Insta, creo que Instagram y Facebook es la misma, compañía. Sí, la misma compañía. Ajá. Entonces están, están compitiendo contra YouTube. YouTube, YouTube tiene la vanguardia ahora mismo, tiene el monopolio de este negocio. Porque cuánto todo el... ¡Ay, se cagó en YouTube, carajo! Cablo. Cablo hablando de YouTube. Eh, Francis, hay que respetar. Yo estoy hablando de la plataforma que está dominando el planeta ahora, YouTube. Eh, que todo el mundo... Gracias a YouTube que nos dio la oportunidad de tener canales, papá. Sí, sí claro. Sí, uh -huh. en caso mío, que a mí me han votado, me suspendieron de canales de televisión. Y mira cómo estoy ahora. Tenemos canales que el mundo entero nos ve. Así mismo. Ah, entonces, los programas de televisión se están poniendo feos. ¿Saben qué? Porque nadie, las empresas ahora están muy precariamente ahora hablando que no están apoyando el contenido de televisión. Usted vea los cambios. Busque los programas más populares aquí. Mira, el show de mediodía ha bajado mucho, papá. Sí. sí. Ha, ha bajado mucho. Sí, el pero show... tiene, tiene muchos comerciales. Sí, sí. Pero ¿le la, lo, lo que pasa es que las marcas grandes, mamolita, sí. las marcas grandes todavía creen en la televisión. Sí. Eh, eh, para usted, para pa, pa usted ve, por sí, por ha, ahora. Ha bajado, pa, bajado. Para, no, no, sí, pero la marca grande, sí. usted nada más la ve en televisión. Sí, todavía. ¿Por porque... Para usted ver un pre, una presidente eh, eh, en YouTube, tiene que ser una, una plataforma muy muy grande. No, el que pague YouTube sí, sí, ellos pagan su, 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 su anuncio solo. Ellos lo meten ahí en YouTube. Ellos lo meten ahí. Mire, en este. En este mismo contenido ya han salido como tres anuncios ya, o cuatro, sí, sí. sí. Ya que YouTube coloca porque por eso que YouTube nos paga, con ese dinero que pagan los anuncios es que pagan eh, a nosotros, así que gracias. Entonces ahí está el problema. Porque miren, las novelas que era el mejor el mejor contenido televisivo que, que daba como negocio, no, era la novela. Sí. Y usted ve la novela, la novela que ve mi esposa. Yo antes veía cuando veía ese corte que se iban a pausa, ¿cómo se llama? A, a, la, a la pausa, sí. al cambio. Cambio comercial. El cambio comercial, eso había que esperar. Hasta ocho y 10 anuncios, papá, pasaban. Sí. Y ahora usted ve la novela y, y pasan dos comerciales como mucho. Dos comerciales como mucho. Porque la modalidad de YouTube, porque que YouTube tiene una ventaja, es que los canales convencionales, papá. Por ejemplo llegan son son eh, sectoriados, ¿cómo es? Sectorizados es la sí. palabra. Sectorizados, o sea que que usted se ve en, de aquí a tal sitio los repetidores que tienen. Pero YouTube no, YouTube, Francis, estoy hablando de YouTube, que es la plataforma Porque que está dominando, está dominando mundo, el mundo, Francis. Diablo, mira lo que mete yo ahora, tan como en vicio, mira, mira lo que pone ahí, mira. Uno dando información coño. De, técnica, no mundial. Porque lo, YouTube, Francis... De los problemas que yo he tenido, con, por ejemplo, muchachos, con la chiva mía. Francis, YouTube, Francis, YouTube, si tú no sabías, si tú sale ahora, por ejemplo, este contenido lo está viendo el mundo entero. Papá. En el mundo entero. Es eh, eh, más, hasta la la cómo se llama esto la la cuestión espacial esta sí eh, no 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 la, la, la que la, la que coge le, le da señal a todos los, Satélite. los satélites Satélite. sí sí la base espacial cómo que le llaman así mismo la eso es. sí eso mismo eso mismo sí esa misma sí no la estación espacial la estación espacial ahora mismo usted tiene ellos tienen internet allá y nos están viendo allá los, los, los ingenieros de la nasa que están allá que están allá viviendo, tienen meses allá, en la estación espacial de la NASA, que está conformada por Rusia y Estados Unidos, que hicieron una sociedad. Mm. No, ellos hicieron una sociedad cuando la guerra fría, cuando la guerra fría, eh, Rusia y Estados Unidos se unieron porque era necesario, obligatorio, el, la unión. Sí. Pero de que la tiene plana y no hay nadie para allá. No, plana, no, que plana. Ah, no, lo que dice la ciencia, crean lo que dice la ciencia. Que la Tierra es un planeta que rodea, que orbita, no, que orbita el Sol, que es nuestra estrella, nuestra estrella, eh, que, que habitada la estrella, la estrella nuestra, que le llaman Sol, y los planetas que la orbitan todos, y en el universo está plagada de qué? qué? ¿Qué quedan? ¿Tres qué? Tres minutos quedan. Ah. Que es lo que dice él. Sí, tres minutos que nos quedan de contenido, papá. Ya. Que nos quedan. Sí, sí, coño, para. pero muchachos, no, Y nuestra, nuestra vecindad, para los que no saben, papá, usted no lo sabe, se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es donde están todas las estrellas, las estrellas que son vecinas a nuestro Sol. Y está la Vía Láctea llena de planetas. Hay planetas habitables y no habitables. Y soles, soles. ¿Cuáles son los planetas habitables? Lo que, lo que lo que lo que lo que lo que tienen por ejemplo eh, que eh, que tienen por ejemplo agua la tierra. ¿Eh? tienen sí por ejemplo lo que, lo que tienen lo que, a, hasta eh, ahora no, yo nada más conozco la tierra y, no 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 porque usted no viaja ¿Eh? no a no, dónde, no, no, dónde voy a viajar no usted no viaja al universo ¿Para la qué mente, universo la mente mía viaja al universo a, no, a mí no me van a meter eso papá, lo, de que, pero, que, pero, no hay otro planeta habitable sí sí, sí papá lo ve o sea, no 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 que haya burros, caballos, animales papá mira el planeta Marte qué es eh? que que esté mi chivista. Tiene, En el planeta habitable, tiene que haber agua. Tiene que haber oxígeno que se produzca. Este. Pero que nada mata esto. Este. Que no, papá, está, está este, cada papá. vez que van estos tipos de que los, los astronautas sí. siempre tienen que ir con una vaina con oxígeno. Y yo creo que eso es en croma. Yo no creo en sí, eso no, todavía. Ay, esto, 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 eh, de que lo de la NASA. Que subieron hace 600 mil, 474, 800 miles de millones. Papá, mira, el planeta Marte, Marte, que pa, es... para miércoles ya. Que, que es, que somos vecinos del planeta, que estamos, estamos aquí. Es eh, eh, habitable. Eh. No, no, en no, 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 se va a poner en condiciones. Los, no, 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 los, los, los ingenieros de la NASA que están la, trabajando ya, Elon Musk que está trabajando para hacer... Una misión allá con humanos, le vamos a llevar humanos allá. A vivir allá. Sí, lo que pasa es que Marte. Marte ah, pues, voy a, me voy a meter ahí, me poner un colmadón, de una, Lo a que pasa que el primero. Pasé el primero, que pone un colmadón allá. ¿Sabes por qué hay que trabajar? Hay que trabajar mucho con Marte, papá, porque Marte está muy alejado. Del miércoles al jueves. De, no, del sol. Del, sol, del sol. Marte está alejado del sol. Y la temperatura de Marte es 63 grados bajo cero, papá. Bajo cero. Sí, papá. 60, imagínese, 63 grados bajo cero. O sea que todo lo que está en Marte está congelado. Todo. Papá, hay que meterle fuego a eso. Y para orientarle de Marte, allá hay oxígeno, papá. ¿A dónde? Marte. El, sí, al... ¿En, en Marte, sí. Papá, el ¿En Marte? En Marte no se puede quitar la. Sí, Yo no he visto el primero que se quite la vaina esa del oxígeno. Sí, mire, papá, no, porque es que no ha llegado humano allá todavía. ¿A dónde? A Marte. ¿Cómo que no? No, no ha llegado ¿No, no, no ha llegado nadie a Marte lo... Ah, pues déjame coger Para el viernes entonces Lo que hemos puesto allá Son robots allá Que los tenemos allá También llevamos a Marte Un helicóptero también, papá ¿Un helicóptero? Sí, allá está volando Y un, helic y un helicóptero llega De aquí a, allá a Marte ¿Qué es lo que ha allá? Un, un helicóptero ¿Tiene, Allá en Marte está ¡Pero! Sí, ¡Coño! Pero uno hablando ¡Carajo! Co Cabrón, carajo ¡Coño! coño están hablando de Marte tú y, 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 y hoy lo que es viernes Y tú hablando ¡Coño! Me no diciendo Hablando uno de los planetas, que es algo didáctico para la gente que siempre ve este programa. Desde que, desde que Marte esté listo para, para que se aviste de humano, ahí estaré yo vendiendo mango. Ahora, papá. Y le vendiendo a... chiva y un colmadón. Que papá solo le gustan los tigres, bebé. Papá, le voy a dar un consejo a los ingenieros de la NASA, papá. ¿Cuál? Para irnos ya. Atención, los ingenieros de la NASA. Ustedes saben que dicen que para ir a Marte, para ir a Marte. Hay que durar seis meses, papá, de que, gastando, quemando combustible. Para arriba. Sí, en el universo pa Sin sí, pararse. Le voy a dar un atajo a, para, para ir a. Atención, ingeniero Elomos. Atención, Elomos. Para usted ir a Marte, mire, le va a salir cerquitica, le va a salir poco tiempo de, 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 de quema de combustible. 24 horas dura, papá. Para ir a Marte. Sí, mi consejo, sí. ¿Cuál mi, es? Mi estrategia. Atención. Mire, atención, ingeniero de la NASA. Atención, Elomos. Para usted llegar a Marte, oiga lo que usted tiene que hacer. Salga de aquí lunes a las 12 de la noche. Tensión, esto es grave. Oye, si usted, tiene, usted sale el lunes, oigan bien, usted sale el lunes a la, dando, arrancando la misma 12 ahí. Sí. Y prende los motores. Para Marte. Sí. Al otro día, ya a las 12 de la, de la madrugada, ahí de una vez abre, prende los motores y llegó a Marte. Desde que le den las 12, desde que usted ve que se le da las 12, Señores, <coughs> no. nos vemos en marte. Nos vemos en marte. <coughs>